Poco a poco, el terror es consumido, como desplazándose hacia un vórtice, junto a aquellas esculturas. La realidad es comprimida con la imagen de aquellos artefactos de vanidad, agrietándose y haciéndose pedazos. Mis manos, cubiertas de arcilla, se abren paso fuera de aquel lugar. En un solo instante, lo único que queda es la nada. Una incomprensible sensación de paz. Sensación de justicia. Hay algo que sucedió primero con el profesor y acaba de repetirse con el escultor. Explorando las mazmorras de sus pensamientos, nació en mí aquella sensación disonante. Algo desconocido, repulsivo, por alguna razón me resultaba familiar. Horrores que al ser descubiertos por el velo de la oscuridad, palpitan en mí como ecos del pasado, como si todo esto hubiera sucedido antes. Deformidades, despojos a los que me he enfrentado, han servido para demostrarme lo podrido de la existencia. Como un sabueso buscando su presa, esa podredumbre me llama, pide a gritos que la estirpe, como un error, buscando ser corregido.